Propondrán actividades extracurriculares y deportivas en horarios de tiempo completo en las escuelas para disminuir el número de niños y adolescentes que tienen contacto temprano con problemas de drogas, alcohol, cigarro y pandillerismo en Playa del Carmen. Según reconoció el regidor con la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en el municipio de Solidaridad, Juan Carlos Bernstein, esta problemática social representa un foco rojo al que se debe poner especial atención con el objetivo de evitar que continúen estos riesgos en las calles afectando a los niños y jóvenes de la ciudad. Existe ya un foco rojo con los niños que han tenido contacto con sustancias nocivas. Definitivamente hay un peligro por ser esta una ciudad turística. Bueno, las propuestas para que no exista el vandalismo, la delincuencia, que no les llegue a los niños la delincuencia a las escuelas, es tener más actividades con ellos, que hagan sus actividades dirigidas, que tengan alguien que esté supervisando esas actividades, tener implementar más actividades deportivas y culturales junto con ellos. Por esto, dijo el regidor, enviará un exhorto a la Secretaría de Educación Estatal y Federal para que se pueda considerar de manera seria el programa de escuelas de tiempo completo en donde los estudiantes aprovechen las áreas deportivas y los aleje de las calles y vicios. Con imágenes de Mari Carmen Chávez, informó desde Playa del Carmen para Notivisión, Daniel Pacheco.